Buenos días a todos. Ya vamos a comenzar con la presentación. Gracias a todos por conectarse a este encuentro magistral. Les recordamos que para evitar que haya interferencias, eviten tener los micrófonos prendidos, es decir, que los tengan apagados durante toda la conferencia. Y recuerden que, como siempre, al finalizar, pueden hacer sus preguntas a través del chat o alzando la mano. En este caso, pues para nuestro invitado, el ingeniero Carlos Giraldo. Así que les damos la bienvenida a este undécimo encuentro magistral con profesionales expertos en gestión administrativa, ambiental, acueducto y alcantarillado. Como les decía, hoy vamos a estar con el ingeniero Carlos Giraldo, quien es presidente de IEH Grucon S.A., y su conferencia que va a tratar sobre la gestión de pérdidas técnicas y comerciales, las mejoras prácticas a nivel nacional e internacional para su aplicación en la ciudad de Bogotá. Antes de darle paso a él para que nos comience con esta charla, quería darle paso al ingeniero Diego Alexander Gutiérrez de la Dirección de Ingeniería Especializada, porque va a hacer un breve saludo de bienvenida como acostumbra. Ingeniero, buenos días. Buenos días, Lucía. Muchas gracias por la apertura. Muchas gracias a todos los participantes que nos están acompañando hoy en esta conferencia magistral. Muchas gracias al doctor Carlos por preparar la presentación y aceptarnos esta invitación para un tema tan importante como la gestión de pérdidas, que queremos en esta administración darle un protagonismo importante. Ha sido como la orientación que la gerente general quiere darle y estamos todos muy, muy interesados en conocer todo lo que podamos aprender de otros lugares para fortalecer nuestro programa de gestión de pérdidas. Gracias a todos nuevamente y Lucía, te doy la palabra para que por favor continúes con la presentación del doctor Carlos. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Recuerden que desde ya pueden programar sus agendas para las próximas conferencias. El próximo viernes 6 de noviembre estaremos con el doctor Bernardo Hernández, jefe de la División Salud Ocupacional, que hablará sobre la gestión de la medicina preventiva y del trabajo en las labores de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Y el viernes 13 de noviembre, es decir, en 2 semanas, la profesional Nancy Millán, coordinadora social de la zona 3, dará una conferencia sobre la ruta del agua, sistema de acueducto. Antes de dar inicio, también les queremos recordar desde Comunicaciones Internas que estamos promoviendo nuestras redes sociales de Somos Agua EAAB para que nos sigan desde ya a través de Instagram y de Facebook. Ahora sí, no sé quién tiene por ahí el micrófono abierto, que está entrando un sonido. No sé si me escuchan bien. Como les decía, pues nuestro invitado para hoy en la conferencia magistral es el ingeniero Carlos Giraldo, presidente de IEH Grucon S.A. y pues va a dar esta conferencia sobre la gestión de pérdidas técnicas y comerciales, las mejores prácticas a nivel nacional e internacional para su aplicación en la ciudad de Bogotá. Y quiero contarles brevemente unos datos sobre nuestro conferencista. Es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, cuenta con 43 experiencia en la creación, estructuración organizativa y financiera y dirección empresarial en servicios públicos de acueducto y energía bajo el esquema de mejora continua de la norma ISO 9001, 14001 y OSAS 18001. Así que yo creo que sin más dilación vamos a darle paso al ingeniero Giraldo. Muy buenos días. Muy buenos días, Lucía. Es un placer para mí estar aquí y contarles básicamente cuál ha sido mi experiencia como director de control de pérdidas del gestor Agua Azul. También quiero agradecer al ingeniero Diego Gutiérrez por esta invitación, a José Manuel de la Torre y a Laura Melo, que me ayudaron a organizar la logística para poderles estar con ustedes hoy. Voy a poner la presentación para comenzar a hablar sobre ella. Bueno, ahí están viendo la presentación. Sí, señor. Sí, señor. Básicamente, como lo comenté, mi experiencia en la ciudad de Bogotá
está concentrada principalmente como director de control de pérdidas en el primer contrato de gestión del año 2003 al 2007, en donde nosotros como gestores y específicamente como el gestor Agua Azul Bogotá teníamos a cargo la gestión de las zonas 2 y 5. Posteriormente, el segundo contrato, la gestión se limitó al control de pérdidas comerciales. Como todos bien sabemos, el balance de agua de la IWA es básicamente referente para el manejo del control de pérdidas. La CRA ha introducido una pequeña modificación diferenciando qué es agua contabilizada de agua cobrada. ¿Sí? El balance comienza con definir qué es agua suministrada. Para la IWA, el suministro de agua corresponde al volumen de agua medido a la salida de las plantas de tratamiento de agua potable. Es claro que se concentra en el control de pérdidas en el sistema de conducción y distribución después de tratar el agua potable. Hay otras, por ejemplo, el de la resolución 330 de junio de 2017, más conocido como RAS, donde el suministro de agua lo considera desde la misma captación. Pero específicamente aquí vamos a tratar desde la planta de tratamiento hacia el usuario final. El agua suministrada entonces tiene dos fines. Uno es el consumo autorizado y otro son las pérdidas de agua que son inevitables desafortunadamente. Y el consumo autorizado se divide entre consumo autorizado que se puede facturado, y consumo autorizado que no se puede facturar. El consumo de agua autorizado que se factura básicamente es el consumo medido facturado, que es la diferencia, se cuantifica por la diferencia de lectura de medidores entre el periodo anterior y el periodo vigente, y el consumo que no es medido pero sí es facturado. Y básicamente es la facturación por promedio. Cuando hay algún problema en la medición y en la diferencia de lectura entre los medidores, o la facturación por consumos típicos, que es cuando este usuario no se ha podido medir y se hace básicamente por similitud con usuarios similares. El consumo no facturado, pero que sí es autorizado. Entonces, hay un consumo medido, pero que después de ser medido, dada la reglamentación vigente en el país, no puede ser cobrado. ¿A qué se refiere este consumo? A las fugas imperceptibles, ¿sí? Hay usuarios que presentan un alto consumo, se envía al inspector, el inspector hace la revisión del alto consumo y encuentra que había una fuga interna en la casa y que el usuario no fue capaz de detectarla ni era visible en su momento. Ahí la reglamentación dice que ese volumen adicional, a pesar de que entró al predio, no puede ser cobrado. Entonces, a pesar de que fue medido, no le podemos cobrar al usuario ese volumen. Parece que solamente estamos viendo la primera diapositiva de la presentación. Ah, correcto. Espere a ver entonces, trato de... Esta es la que se estaba viendo ya.
Sí, ya estamos viendo la segunda. Muchas gracias. Ok, bueno, qué pena con ustedes que no me percaté. Bueno, entonces íbamos aquí. ¿Cuáles son los consumos que se miden pero que no se pueden facturar? Y habíamos hablado de las fugas imperceptibles, habíamos hablado de los ajustes y vamos a pasar a los ajustes por altos consumos. Cuando hay una desviación sobre el promedio del consumo en un usuario, generalmente que es mayor del 35%, ese consumo se cataloga como un alto consumo. Se exige, ahí ya están viendo la nueva. Me va a tocar pedir a Laura que la ponga. Estamos viendo la de la IWA balance de agua. No, bueno, ok, le voy a decir a Laura, que Laura la tiene, a ver si la pone y podemos manejar mejor. Laura. Bueno. ¿Usted puede poner la presentación y yo voy explicando sobre la que usted coloque? Y sí, ya un momento que me está cargando la presentación, todavía no me ha podido abrir. Bueno. Como dice la ley de Murphy, si algo puede fallar, falla. ¿Cómo va Laura con la presentación? Ya un momento, es que no me está cargando, no sé por qué. Si quiere yo vuelvo a intentar entonces. Sí, por favor, porque no sé por qué no me está dejando compartir la pantalla. Entonces ahora pues yo voy a hablar de las responsables que se dividen en identificadas y no identificadas. Entonces, el que tiene más porcentaje, que es con el 46,3%, tiene el 5.283 víctimas. Luego estaría la guerrilla, que tiene el 46,3%. Luego, el Estado, que
tiene el 2,75% porque tiene 0,515 víctimas. Miremos a ver si ahí pasa. Ahí la ven pasar. Sí, la veo. Sí, sí está pasando. Si la coloca, ingeniero, como presentación, posiblemente le pasa más rápido. Sí, la tengo en modo presentación. Venga a ver si. Doctor Giraldo, yo creo que cuando le di compartir, no elija compartir escritorio, no compartir la presentación, sino compartir escritorio. Y así probablemente sea eso lo que está pasando. Ok, démosle a ver entonces. Ah, pero creo que ahí la... ¿Ahí la puso Laura? Yo la puse, doctor Carlos. Bueno, ok. Entonces ahí ya la podemos ver. Listo. Proyecto de José Manuel. Sí. Por favor, picar en proyectar. En presentación, en modo presentación. Eso, perfecto. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, como les comentaba, pues repasemos rápidamente lo que habíamos hablado. Dentro del balance de agua para la IWA, el suministro de agua corresponde al volumen de agua medido a la salida de las plantas de tratamiento de agua potable. ¿Sí? Les comentaba que hay otras reglamentaciones como la resolución 330 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, donde dicho suministro... Donde dicho suministro se contabiliza desde la captación. Siguiente. Dentro de los consumos, este agua suministrada se divide en consumos autorizados y pérdidas. ¿Sí? Dentro de los consumos autorizados, tenemos los consumos que se pueden facturar y que son facturados. El principal rubro es el consumo medido facturado, que se hace de acuerdo con la diferencia de lecturas de medidores entre el periodo anterior y el periodo vigente, y que, de acuerdo con la reglamentación, debía ser la mayoría del volumen que se facture. Sin embargo, el proceso de medición pues tiene ciertos percances, no es 100% efectivo, y en algunos casos hay que facturar por promedio, ¿sí? Cuando se ven consumos atípicos de usuarios que vienen con un promedio relativamente estable, se presenta una desviación que se llama desviación significativa, que es mayor o menor del 35%, y si no se logran encontrar las causas, hay que proceder a facturar por promedio. Entonces, ahí hay un consumo que no es medido, pero sí es facturado. Y hay otra serie de usuarios que no tienen medidores. Y puede ser usuarios que están en zonas donde no es posible instalarle medidores y el consumo se le factura por un consumo típico similar a usuarios del mismo tipo. Entonces es un consumo que también se factura, pero que por supuesto no es medido. Siguiente. Hay consumos autorizados, pero que no se pueden facturar. Esos consumos autorizados son los que están medidos,
generalmente derivan de un alto consumo. Ese alto consumo lleva a que haya una revisión interna del predio, y esa revisión interna del predio puede resultar en varios causas. La primera es una fuga imperceptible. El inspector hace toda la investigación, encuentra que hay un tubo roto, pero que ese tubo roto está drenando directamente a una tubería sanitaria que el usuario no se dio cuenta, y ese volumen, que se llama fuga imperceptible, no puede ser cobrado, debe ser descontado de la factura, y a pesar de que fue medido, pues no se factura. Hay otros, son ajustes por altos consumos. Cuando hay un alto consumo, que como dijimos antes es una desviación significativa de más del 35%, se manda el inspector, pero el inspector puede que no encuentre la causa. Y puede que el usuario tampoco le diga cuál fue la causa. Esto generalmente pasa cuando eventualmente durante el periodo de medición hay un alto consumo porque hay más gente, fue gente, familiares, estuvieron 15 días en la vivienda, pero al inspector no le comentan qué fue lo que pasó y ese alto consumo se queda sin explicación. Ahí se hacen varios chequeos, como básicamente cerrar todas las llaves y ver si el medidor está registrando o no está registrando. Pero al final la reglamentación dice que si uno no es capaz de explicar el alto consumo, no se puede cobrar. Entonces, a pesar de que se mide, de que no es una fuga imperceptible, hay que hacerle un ajuste a ese alto consumo y también ahí vamos a tener un consumo autorizado, medido, pero que no se puede facturar. Y por último, hay usuarios que en general tienen altos consumos, la empresa le confirma los altos consumos, pero presentan un recurso de apelación, el recurso de reposición se resuelve en contra del usuario, pero ellos presentan un recurso de apelación ante la super. Y la super ordena que esos metros adicionales no se le cobren. Ese también es un consumo que, a pesar de que ha sido medido, no puede ser facturado. Hay otro tipo de consumos que son autorizados, pero que no se miden. Básicamente corresponden a acciones de mantenimiento, a agua que se usa básicamente para cuando se operan las purgas de la red de distribución, cuando se hacen los mantenimientos de redes y tanques, donde hay que desocupar la red para cambiar la válvula o el tanque para limpiarlo, lavarlo o para hacerle alguna reparación. Y en la operación de hidrantes, obviamente, cuando hay una emergencia y hay que usar un hidrante, pues este no se mide a pesar de ser un consumo autorizado. Siguiente. Hay unas, lo que no es consumo autorizado se contabiliza como una pérdida de agua, ¿sí? Y estas pérdidas de agua se dividen en aparentes o comerciales, que ya vamos a ver de qué tratan, y en reales, físicas o técnicas, que es el otro gran rubro de las pérdidas comerciales. Las aparentes o comerciales, el primer grupo son los consumos no autorizados. Estos consumos no autorizados, básicamente el más importante generalmente son los clandestinos masivos. En nuestra experiencia como gestores de las zonas 2 y 5, sobre todo en la zona 5, en Altos de Cazucá habían grandes áreas de consumo masivo no autorizado. La otra son clandestinos dispersos. Muchos de ellos son conexiones ilegales que nunca han solicitado el servicio y se conectan ilegalmente a la red. Y un gran número son usuarios cortados, generalmente por falta de pago. Se les pone el dispositivo, se tapona la acometida, pero ellos se conectan fraudulentamente. Y este es el grupo de clandestinos dispersos. Está el grupo de fraudes. Hay predios donde el propietario hace una acometida paralela a la acometida con medidor. Esta, obviamente, es una acometida escondida.
directa, y no se puede detectar fácilmente. Y el otro es la alteración de medidores. La alteración de medidores, generalmente los que tienen transmisión magnética, les colocan un imán muy potente adelante que afecta la transmisión de la turbina al contador. También a veces los abren y los recortan, o les introducen algún elemento para que frene el registro de los metros cúbicos. Otro gran grupo de pérdidas comerciales son los predios suspendidos. En los predios suspendidos se pone la chapeta, pero los usuarios generalmente la rompen y el predio sigue teniendo servicio a pesar de estar suspendido. Y por último están los usuarios en zonas de alto riesgo, en zonas de inundación, en zonas de remoción masiva, en donde formalmente no se les puede prestar el servicio. Generalmente se conocen como los usuarios de ciclo I, pero que también tienen un consumo. Siguiente. El otro gran ítem donde hay pérdidas comerciales es la submedición de medidores de los usuarios. Todos sabemos que hay un caudal mínimo por el cual el medidor no registra adecuadamente, donde los medidores tienen un subregistro mayor al 5%, inclusive hay un caudal de arranque, ¿sí? Cuando es muy poquito el caudal, el medidor ni siquiera registra consumo, es cero. Ese es un, digamos, es una causa importante de submedición de los medidores. Eso va asociado, pues, a la tecnología. No hay medidores que midan desde cero, aunque sí hay medidores que tienen un Q mínimo de registro menor que los medidores convencionalmente utilizados. El otro motivo o causa es el deterioro del medidor. Los medidores en general de media pulgada tienen un funcionamiento que se va deteriorando con el tiempo porque se van gastando las partes. Se considera que la vida útil de un medidor de este tipo es de 3.000 metros cúbicos, donde ya la submedición empieza a aumentar de manera importante. También existe el problema del medidor trabado. Cuando por las redes se hace una reparación, eventualmente entra alguna ramita, alguna cosa, y llega al medidor y el medidor obviamente se traba por este elemento extraño y no sigue registrando. Y hay zonas donde hay un importante robo de medidores, sobre todo los medidores que son de bronce. Son muy apetecidos porque el bronce se recicla y se vende a un buen precio. Entonces, hay robo de medidores y obviamente cuando se llega a reparar el daño, muchas veces no está el medidor, o el medidor disponible, se hace un paso directo mientras llega el medidor y no habría medición durante ese lapso de tiempo. Y el último, la última causa de las pérdidas comerciales son los errores sistemáticos de manejo de datos. El más común son los errores de lectura, donde pues el lector va leyendo, a pesar de que hay ciertos procedimientos, se equivoca, a veces le imputa una lectura a otro medidor que no es, a veces digita mal el número de medición, y ahí se da una fuente de error. También la adulteración de los datos, eso pues ya es un tema delictivo, donde entran personas cuando el sistema no es muy seguro. Afortunadamente en el acueducto, pues el sistema SAP, donde se maneja la facturación y la liquidación de consumos, es un sistema con muchas seguridades, pero en muchas poblaciones esto se maneja en hojas Excel. Ahí entra cualquiera, adultera los datos y ahí hay una pérdida comercial. Y a veces hay deterioro en la información, un virus informático que daña la información y obviamente eso impacta los metros cúbicos que se facturan. Siguiente. El siguiente grupo de pérdidas son las que llamamos reales, físicas o técnicas.
y básicamente su principal causa son las fugas en la red. Las redes son elementos que presentan fisuras, presentan empates donde hay fugas. Entonces, tener una red completamente estanca es imposible. Entonces, esto se presenta sobre todo cuando las fugas en la red, uno verifica qué tipo de material hay. Tuberías viejas de asbesto cemento son muy propensas a tener fugas. La edad, uno sabe que las tuberías están sometidas a cargas cíclicas. Por la noche las presiones aumentan y ponen una mayor tensión sobre el tubo. En las horas de mayor consumo las presiones bajan. Entonces, esa carga cíclica hace que con la edad también los tubos se vayan deteriorando. La calidad de construcción, cuando no hay una muy buena calidad de construcción, desde el principio quedan fugas, en los empates sobre todo. Las intervenciones no autorizadas a la red, estos usuarios, o no usuarios, estos consumidores que no son usuarios y se conectan ilegalmente, generalmente no lo hacen de una manera técnica y le producen daños y fugas a la red. Y la principal de todas es las presiones de servicio, ¿sí? Las fugas están directamente relacionadas a la potencia cúbica de la presión de servicio. Entonces, si tenemos presiones muy altas de servicio, estas fugas en las redes aumentan de una manera muy importante. Siguiente. Las fugas y reboces en tanques, pues el primer motivo es la calidad de construcción. Generalmente hay una prueba de estanqueidad que tiene una tolerancia y esa tolerancia obviamente es una filtración y esa filtración se constituye en una pérdida técnica o física. El monitoreo y mantenimiento, entonces los tanques hay que, pueden sufrir asentamientos, pueden sufrir agrietamientos posteriores y hay que tener un monitoreo y un mantenimiento a lo largo de su vida útil. Y la falta de instrumentación, a veces hay reboces que no se detectan a tiempo y estos reboces obviamente producen una pérdida de agua. Siguiente. Y también las acometidas a pesar de ser de un diámetro relativamente pequeño, la gran mayoría, pues son muchas. En Bogotá tenemos más de 2 millones de acometidas en mangueras, que desafortunadamente no todas son hechas por contratistas calificados de la empresa o de urbanizadores. La acometida es un elemento que está a cargo del usuario, no de la empresa. Entonces la puede hacer una persona, aunque hay un protocolo de recibo de ellas. No siempre son de la mejor calidad. Entonces ahí se produce fugas de pequeña cantidad, pero en muy gran número. Y tenemos que los factores que afectan estas fugas son los mismos de las redes, el material, la edad de la acometida, la calidad de la construcción, acometidas mal instaladas y sobre todo también las presiones de servicio como el factor más importante que influye en las fugas de agua de las acometidas y de las redes. Siguiente. Aló. José Manuel, si puedes cambiar eso. Bueno. Todo esto está enmarcado pues dentro de una reglamentación. Sí, el país tiene una reglamentación sobre el tema de pérdidas y de fugas, ¿sí? La primera de ellas es la resolución 330 del 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que se llama el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS. Esta reglamentación maneja las pérdidas, pero más dirigida hacia el dimensionamiento de sistemas de acueducto y se refiere solamente a pérdidas técnicas. ¿Por qué? Porque cuando uno dimensiona acueductos en un horizonte de 25 años, que es lo que establece el RAS, se supone que todo el mundo tiene derecho al servicio del agua y por lo tanto no debe haber usuarios que estén conectados ilegalmente. Y también la reglamentación dice que todos los consumos deben ser medidos. Entonces, hacia ese horizonte de diseño de 25 años,
las pérdidas comerciales en el mundo ideal deberían ser mínimas. Por lo tanto, esta resolución, que habla del dimensionamiento de acueductos principalmente, solo maneja pérdidas técnicas. El artículo 44 de esta resolución habla de la dotación bruta. Y básicamente dice que para calcular la dotación bruta, las pérdidas técnicas máximas serán del 25% y la miden entre el volumen de agua captado y el volumen de agua entregado a los predios. Entonces, fíjense que aquí hay una diferencia con la IWA, que la medida desde la salida de la planta de tratamiento, aquí la estamos midiendo desde la captación. Y la limita a un 25%. En los análisis que nosotros hemos hecho, básicamente esto le deja a uno un 17-18% para el manejo de pérdidas en la distribución, que es un valor muy, pero muy exigente. Realmente llegar allá va a requerir de mucho esfuerzo, de mucha tecnología y de una apropiación de las empresas de servicios públicos del manejo de pérdidas muy formalizado y de muy alto adiestramiento. El artículo 58 también de esta misma resolución habla de la sectorización y da un mandato, dice que todas las redes de acueducto deben estar sectorizadas. Y por último, el artículo 89 habla sobre la obligación de medir las fugas y pérdidas de agua en las redes de distribución. Dice que para todos los sectores hidráulicos debe establecerse el porcentaje de pérdidas y si este sobrepasa los valores meta, deben realizarse los correctivos necesarios. Este, digamos, es el primer instrumento de regulación que hay. La segunda, pues, está contenida en la resolución 688-2014 de la CRA, que establece los niveles mínimos de servicio y de eficiencia para el cálculo de los costos de la prestación del servicio. Básicamente, en su artículo 14, que es el índice de agua suministrada por suscriptor facturado, establece el índice de agua suministrada por suscriptor facturado debe ser igual al índice de consumo de agua facturada por suscriptor de acueducto más el índice de pérdidas por suscriptor facturado. Y pone una meta de largo plazo, una meta que es del orden de 6 metros cúbicos usuario mes. En los análisis que nosotros hemos hecho, en general, por ejemplo, ahorita miramos algo en la ciudad de Ibagué, estamos del orden de 20 metros cúbicos usuario mes. Es decir, que hay un largo camino, aunque la resolución contempla un periodo de transición, realmente es una meta también bastante exigente para llegar a cumplirla. Sin embargo, pues es lo único que la regulación va a reconocer dentro del cálculo de los costos de la prestación del servicio. Siguiente. Pero para ya desde el punto de vista práctico, ¿qué le importa a una empresa? Por supuesto que lo anterior hay que cumplirlo, es reglamentario, pero el enfoque de una empresa es decir, bueno, yo debo manejar un nivel económico de pérdidas, donde el control de las pérdidas me cueste menos que el agua que estoy perdiendo, ¿sí? No le voy a invertir 100 a controlar las pérdidas si el agua que pierdo me va a costar 20. Entonces, ahí viene el enfoque que deben tener las empresas de servicios públicos. Obviamente que esa pérdida o perjuicio económico depende si estamos hablando de pérdidas técnicas o de pérdidas comerciales. Si estamos hablando de pérdidas técnicas, básicamente un metro cúbico de pérdida nos va a afectar, nos va a aumentar los costos variables de producción y conducción de agua. Sobre todo en los sistemas donde hay bombeo de agua, este es un costo muy importante, es un costo variable muy importante, el costo de la energía. Y los costos de producción pues van a depender también de todo el costo de tratamiento, porque hay que tratar más agua y hay que bombear más agua. Hay otro costo asociado, que es el costo marginal de la infraestructura de producción y conducción. Si usted tiene muchas pérdidas para... No, diga. Para poder entregarle el agua
a los usuarios, pues tiene que sobredimensionar en ese monto de las pérdidas de infraestructura. Si usted controla las pérdidas, pues puede hacer la infraestructura un poco más pequeña. Ese costo marginal también es un costo que existe si no se controlan las pérdidas. Cuando hablamos de pérdidas comerciales, ahí sí el impacto es mucho más grande. Sí, porque básicamente por cada metro cúbico que entra a la casa del usuario y no lo cobremos, entonces estamos perdiendo el valor del metro cúbico de acueducto más el valor del metro cúbico de alcantarillado, porque nuestra reglamentación asocia el cobro de alcantarillado al volumen de agua medida de acueducto. Entonces realmente estamos perdiendo dos veces el valor del metro cúbico. En nuestra regulación, pues básicamente el costo de equilibrio es lo que se le cobra al usuario estrato 4, que si no estoy mal, podemos estar del orden de la suma de estos dos costos, del orden de unos 4,000 pesos, 4,500 pesos por metro cúbico de pérdida comercial. Últimamente, también ya la gente ha pensado, bueno, no importa si yo tengo un sistema por gravedad donde mi tratamiento es muy barato, pues no puede ser que desperdiciemos el agua porque sí, porque es barata. Entonces ya se están empezando a considerar niveles máximos ambientalmente sostenibles como un límite a las pérdidas máximas permitidas, sobre todo en la parte comercial. Siguiente. Entonces, con este panorama, tanto regulatorio como económico, entonces lo primero que hay que hacer es, bueno, identifiquemos el origen de las pérdidas. Y la herramienta principal para identificar el origen de las pérdidas es sectorización. En esto pues no me voy a extender porque el ingeniero Carlos Rivera y Mauricio Jiménez pues ya han dado charlas sobre estos temas muy completas. En Bogotá básicamente tenemos que la ciudad está dividida en 5 zonas, cada zona en sectores y cada sector en subsectores. Cuando yo estaba, nosotros llegamos hasta tener 50 y pico subsectores en la zona 5 y casi 40 subsectores en la zona 2. No sé cómo haya venido evolucionando el tema, pero es, para comentarles que es un número muy alto. Ya, y en la medida en que uno vaya afinando y vaya solucionando los problemas de pérdidas, puede ir subdividiendo en distritos y subdistritos. Los subdistritos, por supuesto, son temporales, simplemente se hacen para atacar problemas muy focales durante un tiempo muy específico y después obviamente se levanta. Siguiente. ¿Cuáles deben ser los requisitos de la sectorización? Uno, el sector debe ser estanco. Se debe corroborar la estanquidad del mismo y esto se hace básicamente chequeando todas las válvulas de cierre permanente en el contorno, haciendo mediciones, quitando el suministro de agua al sector, midiendo presiones a ambos lados del límite del sector. Esto se hace generalmente usando los hidrantes que hay al lado y lado cercanos al límite, y hay que verificar que sea bastante estanco el sector. Si no es estanco, realmente los balances de agua pierden sentido. Lo otro que debe tener el sector es un abastecimiento adecuado, ¿sí? Si no hay suficiente agua, entonces lo que pasa es que la parte operativa acude a dar alternativas de servicio y a abrir las válvulas de cierre permanente para que poder alimentar y no dejar a los usuarios sin el suministro de agua. Entonces, es muy importante que cada sector tenga el abastecimiento de agua suficiente para cubrir la demanda que hay dentro del sector. Y lo ideal es que sea por un solo punto, ¿sí? Es mucho más fácil controlar los caudales que están entrando si estos están entrando por un solo punto. La macromedición del sector hay que hacerla a la entrada y a la salida. Ojalá fuera estanco y no hubiera un tubo de salida, pero generalmente esto no es posible. Y hay que medir todo el caudal que entra y todo el que sale para saber cuál es el caudal suministrado ya al sector. Esta medición debe ser continua.
con macromedidores, generalmente de ultrasonido o electromagnéticos, que tengan un registro continuo. Internamente, los usuarios también deben estar micromedidos, ¿sí? No tiene mucho sentido hacer balances de agua si no sabemos cuánta agua realmente le está entrando a los usuarios. Entonces, una de las exigencias es que la gran mayoría de los usuarios tengan medidores y que los medidores están funcionales. Si no el 100%, sí, muy cercano a ese valor. También se debe tener un catastro de usuarios georreferenciado. Debemos poder localizar geográficamente los consumos. Dentro del sector, un catastro de redes georreferenciado también. Preferiblemente es bueno tener mediciones a la entrada del sector y en la red interna de distribución dentro del sector. Y disponer de un modelo hidráulico que ojalá en lo posible sea calibrado, esté calibrado con las mediciones de caudal y de presiones que se hacen en el sector. Siguiente. ¿Qué obtiene uno de esta información? Entonces, obtiene un volumen de agua que entra al sector, un volumen de agua que sale del sector, y esto nos da la diferencia entre los dos, el cálculo del volumen de agua que se suministró al sector. Por otro lado, del sistema comercial, con los usuarios georreferenciados, se obtiene el volumen de agua que se les facturó a los usuarios dentro del sector. Y el cálculo del volumen de agua perdida, pues es muy fácil, es el agua suministrada menos el agua facturada nos da el agua perdida. Y ahí determinamos los índices que nos pide la resolución 688 de la CAF, que es el índice de agua suministrada por usuario facturado, el límite de agua consumida por el índice de agua consumida por usuario facturado y el índice de pérdidas por usuario facturado. Y el cálculo del índice de pérdidas es el volumen de pérdidas sobre el volumen total suministrado. Entonces, cuando decimos que las pérdidas son del 50%, es que estamos de todo lo que se suministra, se pierde la mitad y solo se factura la mitad. No es que sea la mitad lo que se factura, lo que se pierde. Siguiente. Hay un procedimiento muy útil y muy fácil de llevar a cabo, que es la medición del caudal mínimo nocturno, ¿sí? La medición del caudal mínimo nocturno básicamente nos da un indicativo de cuáles son las pérdidas técnicas de la red, ¿sí? Generalmente el patrón de consumo de los usuarios es bastante estable, ¿sí? En zonas residenciales, los usuarios generalmente hacia las 11 de la mañana, 12, mediodía, tienen el mayor consumo, y hacia las 2, 3 de la mañana tienen prácticamente consumo cero, la gran mayoría de ellos. Entonces, uno lo que hace es medir ese caudal mínimo nocturno y es un buen reflejo de cuántas son las pérdidas técnicas. Entonces, si la relación entre ese caudal mínimo nocturno y el caudal medio que se suministró durante el día es baja, eso indica que las pérdidas técnicas son bajas y que principalmente este es un sector con pérdidas comerciales. Por el contrario, si la relación entre el caudal mínimo nocturno y el caudal medio es alta, entonces nos dice que las pérdidas técnicas asociadas a las redes y acometidas de ese sector son altas. Siguiente. Ya con, digamos, con este rompecabezas armado, entonces uno no puede acometer el programa de control de pérdidas en toda la ciudad al mismo tiempo. Esto es, son programas que llevan años, décadas, diría yo, para llegar a su implementación total. Entonces, uno debe medir las pérdidas en cada sector y debe priorizar la ejecución, digamos, de este programa en los sectores con mayores pérdidas. Y seleccionar cuáles son aquellos en donde se dé la inversión le va a representar un mayor retorno. La regulación de presiones en sectores con altas presiones tiene un alto impacto en la reducción de pérdidas técnicas. Digamos, es una, cuando usted pone una estación reductora de presión, está
mitigando el problema de fugas en todo el sector con una acción a la entrada del sector. Y esto obviamente redunda en una disminución de fugas muy importante. Tal vez es de las acciones más costo eficientes cuando uno tiene altas presiones. Y tiene obviamente un beneficio lateral, que es que hay menos roturas en las redes. Entonces disminuye los costos de mantenimiento de las redes. Entonces, donde hay altas presiones, pues la idea es comenzar obviamente con un programa de regulación de presiones. La macromedición de clandestinos masivos tiene un alto impacto en la reducción de agua no contabilizada, generalmente no en el cobro, porque al contrario de lo que sucede en la distribución de energía eléctrica, donde se puede cobrar estos asentamientos por un medidor, un macromedidor que mida todo el asentamiento y distribuir el cobro entre los usuarios, en agua todavía esto no está reglamentado. Pero para efectos de LACRA, sí es agua contabilizada y sí tiene un gran impacto sobre el agua no contabilizada. Y lo otro es donde se identifican sectores con altas pérdidas comerciales, pues como vimos antes, el retorno de un metro cúbico recuperado por pérdida comercial económicamente tiene un valor muy importante, muy significativo. Siguiente. ¿Qué acciones entonces a seguir? Cuando uno ya se encuentra en este panorama, entonces pues debe empezar a hacer acciones. Para controlar las pérdidas técnicas, lo primero es identificar las zonas de alta presión y obviamente disminuir el plano de presiones. ¿Cómo se hace esto? Colocando una estación reductora de presión a la entrada del sector, que puede ser una estación reductora de presión constante, es decir, cuando tenemos presiones de 120 metros, 100 metros, pues las reducimos la presión de entrada a 50 y ya obtenemos una ganancia muy alta. Pero en Bogotá realmente ese no es el caso. En Bogotá el caso es que tenemos presiones de 40, 50 en las zonas de más presiones. Y entonces no podemos bajar la presión de un sopetón a 20 metros, porque en las horas pico, donde los caudales son máximos, no vamos a tener suficiente presión en los usuarios que están en la cola, digamos, de las redes de distribución. Entonces se implementan controles activos, que fue lo que hicimos en los subsectores cuando estuvimos como gestores de las zonas 2 y 5, en donde dependiendo del caudal que esté entrando y dependiendo de los resultados del modelo hidráulico calibrado, calcula uno que para que tenga 15 metros de cabeza de agua a la entrada de la casa, el usuario crítico, ¿cuál debe ser la máxima reducción de presión que yo puedo tener en la entrada en la estación reductora de presión? Y se pone lo que se llama un control activo, que lo asocia uno al caudal de entrada. Uno lo puede asociar o al caudal de entrada o a la hora. Cualquiera de los dos, pues obviamente el caudal es un indicador mucho físicamente mucho más amarrado a la presión que la hora del día. Esto, como anécdota, nos llevó varios problemas con los usuarios. Aquí los usuarios acostumbran que si tienen 40 metros de cabeza de agua, los edificios entonces de 8 pisos o de 10 pisos, pues no tienen sistema hidroneumático, simplemente aprovechan la ventaja de tener esta alta presión en la red. Cuando empezamos este programa nos encontramos en que muchos de los edificios les pasaba esta situación. Entonces tocó ahí hacer un programa de concientización y obviamente dar un periodo de tiempo para que los usuarios de estos edificios pues hicieran las instalaciones internas que se adecuaran a tener una cabeza mínimo de 15 metros, pero entre 15 y 20 metros de cabeza de presión de agua. La otra acción a seguir para disminuir las pérdidas técnicas es la reparación rápida de las fugas visibles. Cuando hay una ruptura de un tubo donde empieza a botar agua, pues la idea es tener una logística tal de que este tubo se pueda reparar rápidamente. Y la tercera acción es las campañas de detección y reparación de fugas no visibles. Obviamente Bogotá tiene muchos miles de kilómetros de tuberías de diferente material y edad,
Y número, y también uno puede identificar el número de daños. Entonces hay que hacer un programa que se enfoque dónde se van a tener los mayores problemas, dónde se pueden encontrar las mayores fugas no visibles. Entonces se hace un cruce georreferenciado de los materiales más susceptibles de ruptura. Hemos dicho que las redes de asbesto cemento son de las que más se rompen, también las que de mayor edad. El SIGE tiene una excelente información para hacer este cruce y georreferenciar todos los daños de la parte operativa también da un indicador de qué tanto se está rompiendo la red en algún punto. Y si hay fugas visibles, con seguridad hay fugas no visibles sobre en estas mismas áreas. Siguiente. Y en el control de pérdidas comerciales, entonces las principales acciones a seguir es la macromedición de clandestinos masivos. Como hemos dicho, esto tiene un impacto en el agua no contabilizada, más no en el agua no cobrada. Nosotros pusimos varios macromedidores en las zonas de altos de Cazucá, en Soacha también, cerca de Compartir también pusimos varios, y pues ahí hay una contabilización importante de metros cúbicos. El otro programa para el control de pérdidas comerciales es la segmentación de los usuarios por actividad económica. Ya cuando uno empieza a analizar el comportamiento de los usuarios, ve que hay ciertas actividades económicas que son muy susceptibles de cometer fraude porque tienen un consumo importante de agua. Los lavaderos de carros, los moteles. Este tipo de actividad, uno prácticamente, si segmenta ese usuario y va a hacer investigaciones, en más del 50% de estos establecimientos se encuentra que hay un fraude. Entonces, hay que segmentar los usuarios para poder dirigir las investigaciones por fraude a los usuarios más susceptibles. El otro es el análisis del comportamiento de consumo, ¿sí? Generalmente, cuando los usuarios cometen fraude, no es porque lo hayan hecho desde que pusieron la cometida y pusieron el medidor. No, es porque generalmente ven que la cuenta de agua es un valor significativo y de alguna manera quieren disminuir ese costo de una manera fraudulenta. Entonces, uno de los programas que se debe hacer es revisar cuáles usuarios tienen variaciones significativas hacia abajo. Y en muchos casos se encuentra uno que es que han adulterado el medidor y enfocar sobre ese segmento de población las investigaciones de fraudes. El siguiente es fortalecer la revisión de altos consumos. Como hemos dicho, si no se encuentra la causa del alto consumo, la reglamentación impide que se cobre. Entonces, esta revisión, encontrar la causa empieza desde la misma revisión en campo que hacen los inspectores. Entonces, es muy importante fortalecer, digamos, este procedimiento dentro de la empresa para que los ajustes por alto consumo o las resoluciones de la super disminuyan. Esta es una cifra importante. Nosotros, cuando estuvimos gestionando las zonas 1, 2 y 5, ya en el segundo contrato, esto puede llegar a ser del orden de 3.000, 4.000 millones de pesos al año. Entonces, es una suma importante la que se pierde por valores, por consumos no facturados o no facturables, pero que sí son autorizados y medidos. El otro programa es el seguimiento de predios suspendidos y cortados, ¿sí? A pesar de que el predio esté suspendido y cortado, es una buena práctica dejarles el medidor, ¿sí? Generalmente los usuarios cuando están suspendidos rompen la chapeta, pero no quitan el medidor. Y cuando están cortados quitan el dispositivo de taponamiento, pero no quitan el medidor, ¿sí? Entonces, hacer cuando salen los ciclos de lectura, implementar que sigan leyendo. Al seguir leyendo se va a encontrar uno que un gran número de usuarios suspendidos y cortados siguen consumiendo. Entonces, este es un programa que es interesante y que tiene un costo marginal relativamente bajo. El siguiente es en las zonas donde hay una alta incidencia del robo de medidores de bronce, cambiar de tipo de medidor.
cambiarlo por medidores plásticos no reciclables donde no haya un atractivo económico, obviamente, en robarse el medidor. Y lo otro son los programas de cambio de medidores por vida útil. El programa de cambio de medidores por vida útil, cuando tienen más de 3.000 metros, generalmente de las mediciones que hemos hecho nosotros, la pérdida por su medición llega a ser tan alta como un 6-7%. Pero cuando los medidores sobrepasan la vida útil, es entre un 15-20%. Entonces, este cambio tiene un retorno interesante e importante. Ahí hay que resolver el tema de que el medidor, de acuerdo con las regulaciones del usuario, no de la empresa, pero el usuario es el menos interesado en que se lo cambien. Entonces hay que manejar este tipo de programa desde el punto de vista regulatorio para que se pueda llevar a cabo. Existe otro que no lo puse aquí, que es los dispositivos para impedir el fraude, que lo usan mucho en Perú, en Lima, ¿sí? Son unos dispositivos que se llaman pulpo, en donde prácticamente es un armazón de hierro que amarra el medidor, se entierra y se acuña con concreto, pero digamos, tiene el efecto de que sí hace mucho más difícil adulterar el medidor o robárselo inclusive, pero las labores de mantenimiento se vuelven bastante complicadas porque se vuelve una obra civil en vez de un cambio de medidor o de una reparación de medidor. Esa es básicamente la charla que yo les quería ofrecer el día de hoy, que es básicamente la experiencia que tuvimos en la ciudad de Bogotá. Y bueno, quedo atento si hay alguna pregunta o alguna inquietud o quieren hacer un comentario. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna persona que quiera intervenir, puede hacerlo a través del chat o si quiere alzar la mano para plantearle alguna pregunta. Ingeniero, yo creo que quedaron todos con las dudas resueltas porque nadie quiere preguntar. Después van a surgir, entonces si quieren me mandan un correo y por supuesto que las resolvemos. Sí, claro que sí. Ah, mira, ya bueno, hay una mano. Sí, entonces vamos a darle paso. Creo que Edgar me aparece que tiene la mano levantada. Sí, señora, buenos días. Adelante con la pregunta. Vale, buenos días a todos. Buen día, profesor Carlos. Él de pronto no me recuerda, pero yo fui alumno de él en la universidad. Entonces, un gusto escucharlo en esta conferencia. La pregunta en realidad más conjunta, yo hablo desde la Dirección de Saneamiento Ambiental de la empresa. Es una pregunta conjunta para el profe, pero sobre todo para el ingeniero de la Torre. El ingeniero Carlos explicó, digamos, algunas medidas de tipo técnico, pues para soportar lo que son pérdidas en el sistema de acueducto. Yo quisiera preguntar si estas medidas técnicas y algunas de ellas, varias o todas, están contempladas en lo que sería la normativa técnica de la empresa y en el marco de lo que sería términos de referencia para proyectos que llevan a cabo renovaciones en las diferentes zonas de acueducto de la ciudad. Gracias. Sí, Edgar, muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, en el acueducto de Bogotá disponemos de normas técnicas que apalancan o coadyuvan a reducir, digamos, las pérdidas técnicas que se generan en la red de distribución. Por ejemplo, estamos a puertas de enviar a discusión la actualización de la norma técnica para la construcción de estaciones reductoras de presión, que es, digamos, uno de los esquemas más efectivos para la reducción de pérdidas, precisamente como lo comenta el ingeniero Carlos Giraldo. En las horas de la noche se presentan, digamos, las mayores
presiones de servicio y generalmente pues eso genera, digamos, roturas en la red de distribución y pérdidas de agua. Entonces, al tener, digamos, esta infraestructura, pues nos va a reducir esos índices de pérdidas de agua. Y normas como esa, hay otras y también especificaciones que coadyuvan precisamente al control de pérdidas. Tenemos otra que estamos desarrollando o actualizando, que es precisamente la norma que establece el nivel económico de pérdidas y también los indicadores asociados, los índices asociados. Y otra serie de normas técnicas que también hay. Lo invito, digamos, a revisar el catálogo de normas técnicas disponible en el SISTEC, en donde podrá encontrar, digamos, un grupo de normas que efectivamente contribuyen al control de pérdidas, pero pues las acciones no son suficientes en ese sentido. Otras, por ejemplo, tienen que ver con productos. Las normas de producto, por ejemplo, las normas técnicas de medidores de agua para usuarios residenciales, y también acaba de salir una norma técnica aprobada por el Comité Industrial que es para mediciones a grandes consumidores en diámetros superiores a 1.5 pulgada hasta 12 pulgadas de diámetro, que también contribuyen en este sentido. Entonces, también estamos incorporando nuevas tecnologías, lo que comenta el ingeniero Giraldo, de incorporar medidores de agua de alta tecnología, electromagnéticos y ultrasónicos, con un rango metrológico importante para tener precisión, digamos, en las mediciones. Eso es lo que le puedo comentar. Entonces, la invitación es a que consulte las normas técnicas del SISTEC y cualquier pregunta estamos dispuestos a hacerla. Muchas gracias, Edgar. Ingeniero, mira, hay más preguntas en el chat. Alberto Díaz Garzón pone, buenos días, ¿qué tan cierto es que si se redujeran las pérdidas del sistema actual, no sería necesario hacer Chingasa 2? Como lo comenté al principio de la reunión, uno de los logros de reducir las pérdidas es diferir en el tiempo la construcción de la infraestructura de ampliación de suministro. Sin embargo, bajar un punto de pérdidas no es tan fácil, ¿sí? Yo diría que lo que más ha impactado, digamos, la no construcción de Chingasa 2 en el tiempo ha sido la reducción del consumo per cápita, que ha tenido un impacto muy grande, muy importante. Hace, en el año 95 hablábamos de 180, 200 litros habitante día. Hoy estamos hablando de 100 litros habitante día. Y eso ha podido hacer que se difieran. Por supuesto que la reducción de pérdidas va a diferir esa necesidad de entrar con Chingasa 2, pero no la va a evitar, digamos, permanentemente. Creo que en algún momento toca que la empresa esté preparada, lista y monitoreando todos los consumos para ver cuándo entran, porque esa es una obra que no se hace de un día para otro, es una obra que toma varios años y uno diría que hay que estar listos para poderla hacer en el momento oportuno. Gracias. Hay otra pregunta, esta es de Alex Javier Garzón, que dice, buenos días, excelente presentación, quisiera saber qué experiencias tienen respecto de modelación hidráulica y calibración, incluyendo coeficientes de fugas. Los modelos que se prepararon para las zonas 2 y 5, obviamente son modelos calibrados, ¿sí? ¿Qué hace uno? Las fugas uno las simula con un emisor en los nodos. Uno lo que hace es monta el modelo, le introduce los caudales medidos en el sector, cuando el sector está debidamente estanco, y las presiones medidas, y empieza a identificar las variaciones de presiones que usted obtiene en la red. Estas variaciones de presiones en muchos casos se debe a que la topología de la red no es exacta
y hay, por ejemplo, un tubo taponado que uno supuso que estaba abierto, o a la inversa, hay una conexión entre tubos que no tenían el modelo, pero muchas veces la calibración se da simulando los emisores de las pérdidas. Entonces uno empieza a variar los caudales en los emisores que simulan las pérdidas hasta que uno hace coincidir más o menos con un rango de 2 metros la presión medida con la presión estimada por el modelo. Y claro que pues es una práctica muy útil y que hay que hacerla porque ayuda también a identificar dónde se concentran las pérdidas. Bueno, tenemos más preguntas. Dice José García Larrarte, ¿esas pruebas nocturnas han permitido determinar en promedio cuántas son las pérdidas técnicas cuando las realizó con el gestor? ¿Qué niveles les daba? Cuando nosotros, obviamente esto ya es más de 10 años, ¿no? Entonces, es un poco de historia patria. Pero básicamente, nosotros llegamos a niveles de pérdidas totales del orden del 35%. En ese momento todavía no existía el IPUF, que manejaba todo por el porcentaje de pérdidas. Más o menos la mitad eran pérdidas técnicas, sobre todo en la zona 2. La zona 5 es una zona donde las redes son más nuevas y las presiones son menores. Pero en la zona 2 eran entre el 50% en ese momento. En la zona 5 me atrevería a decir que era entre el 40 y 50%. A ver, siguiente pregunta. Roger Mauricio Vargas dice, buenos días, ¿existe en validación a los constructores y edificadores de la adecuada asignación de los contadores de agua? Pues muchas veces se detectan variaciones que no corresponden a pérdidas de agua, sino a una inadecuada instalación. En estos casos, ¿qué se debe hacer? Cuando los urbanizadores son los que instalan los medidores, porque la reglamentación permite que ellos sean los que lo hagan, para el recibo, digamos, de los medidores, se debe ir a hacer una inspección detallada del mismo, ¿sí? Creo que uno, el medidor debe estar, de alguna manera, debe cumplir con los requerimientos técnicos. La empresa tenía una homologación de medidores en la época donde nosotros éramos los gestores, entonces uno sabía que si el medidor estaba homologado era un medidor de buena calidad. Y la instalación, que es el segundo factor, lo revisaba ya con los inspectores que iban a mirar medidor por medidor. No sé si el tema de la homologación siguió, de pronto si alguien que está aquí, o si simplemente hay una regulación a la cual se debe atender cualquier urbanizador. La siguiente pregunta la hace Alex Javier Garzón. Dice, además de los trabajos de detección de fugas en terreno con geófonos, georradares y demás, ¿se tiene experiencias en detección de fugas a partir de simulaciones hidráulicas? Ingeniero, tiene el micrófono apagado. Prendí la cámara y no el micrófono. Ahora sí. Bueno, como lo expliqué anteriormente, la calibración del modelo es una buena herramienta para identificar fugas, ¿sí? Cuando la calibración del modelo se logra por la simulación de emisores y dicha simulación de emisores requiere caudales altos, ya sabe uno que ahí hay el área tiene, digamos, unas fugas importantes. Obviamente, la localización exacta hay que hacerla ya sea por geófono o por correlador o por, digamos, instrumentos invasivos como sonares, pero la determinación del área, sí, la calibración del modelo es una herramienta útil. Hay una pregunta más. Dos preguntas más. Lady Joana Sauza dice, buenos días, gracias ingeniero Carlos Giraldo por la charla. Consulta, dentro de un programa de control de pérdidas, ¿qué metodología nos recomienda para cuantificar la cantidad de metros cúbicos a recuperar por actividades e inversiones asociadas a la reducción de pérdidas reales y aparentes? Esa sí es la pregunta del millón. Es el estimativo.
a veces uno es muy optimista, ¿sí? En cuanto va a recuperar, ¿sí? Creo que al principio uno cae mucho en que uno es capaz de recuperar las pérdidas en forma importante. Creo que la recuperación de pérdidas por control de presiones son las que tienen, digamos, una mayor certidumbre. Esas son pérdidas que de alguna manera, si uno tiene el modelo hidráulico calibrado y simula cuál es la reducción de presión, tienen una buena certeza de que así va a ser. Lo otro es la efectividad, digamos, de la localización de fugas. Habría que, por supuesto, hay que enfocar los programas donde hay materiales más propensos a romperse, como asbesto cemento, donde hay muchas roturas visibles. Ahí yo esperaría que hubiera una recuperación mayor de fugas técnicas. Y en comerciales hay que apuntarle a la segmentación por actividad económica. Si se concentran en una primera instancia hacia lavaderos de carros, hacia moteles, hacia ese tipo de actividad económica, también hay una buena expectativa de recuperación económica. La recuperación, digamos, a nivel de usuarios residenciales es mucho menos eficiente económicamente y yo lo recomendaría para una segunda etapa, a no ser que el programa de análisis de consumo denote que hay unas variaciones muy fuertes. Hay una pregunta de Gonzalo Adolfo Tobar. Dice: ingeniero Carlos, ¿cuál ha sido su experiencia con lectura remota de medidores y las ventajas y desventajas que le ve a esta tecnología? Digamos que la lectura remota, la experiencia que hemos tenido ha sido principalmente en grandes usuarios, ¿sí? En donde la lectura remota, realmente los problemas han sido más de comunicación que del mismo concepto del medidor y del registro en tiempo real de la lectura. Creo que si la empresa puede solucionar el problema de comunicación de los medidores en tiempo real, para los grandes usuarios es una excelente alternativa y uno detecta en las variaciones de comportamiento, por ejemplo, si hay una fuga imperceptible importante o si hay un fraude, y es una gran ayuda. En principio, con la tecnología que hay en este momento, lo recomendaría para grandes consumidores. Me parece que todavía para usuarios residenciales todavía es un costo muy alto y la recuperación, digamos, de la inversión no es tan clara. Pregunta Carlos Alfredo Coy. ¿Podríamos estar teniendo deficiencia en la inspección de recibo dadas estas pérdidas comerciales e incluso las conexiones cerradas en usuarios nuevos? Perdón, Lucía, me repite la pregunta que no alcanzaba. Claro. ¿Podríamos estar teniendo deficiencia en la inspección de recibo dadas estas pérdidas comerciales e incluso las conexiones cerradas en usuarios nuevos? Pregunta Carlos Alfredo Coy. No, posiblemente hay deficiencias, pero no diría que es un problema significativo, ¿sí? Creo que hay otros puntos donde hay mayores debilidades que en el recibo, digamos, de los urbanizadores. Preguntas, eso sí, felicitaciones, le escribe Marieli Forero, dice: felicitaciones, ingeniero Giraldo, qué sabiduría y conocimiento en el tema, gracias por compartir su saber, muchas gracias. Y Natalia Ayala también dice: ingeniero Giraldo, felicitaciones, como siempre, un placer poderlo escuchar y traer para nosotros su conocimiento, felicitaciones. Así que creo que se merece un aplauso después de esta conferencia magistral, el ingeniero Giraldo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Para mí ha sido un placer, me alegra encontrarme con alumnos, muchas saludes a Edgar, y bueno, quedo muy agradecido por haberme dado esta oportunidad. A todos, que tengan un buen día, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien iba a intervenir? No, simplemente es dar un agradecimiento especial al doctor Carlos Giraldo por esa disposición que siempre ha tenido con la empresa de acueductos y en compartir su conocimiento. Muchas gracias, ingeniero Carlos, por su conferencia magistral, que fue excelente, muy amable.
Muchas gracias y de nuevo un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, gracias al ingeniero y recuerden que el próximo viernes 6 de noviembre estaremos con el doctor Bernardo Hernández, jefe de División Salud Ocupacional, para hablar sobre la gestión de la medicina preventiva y del trabajo en las labores de la EAP, y el 13 de noviembre con la profesional Nancy Millán, coordinadora social de la zona 3, sobre la conferencia será sobre la ruta del agua, sistema de acueducto. A todos muchas gracias por haber estado aquí conectados. Que pasen una feliz mañana. Muchas gracias a todos. Feliz día. Gracias, hasta luego. See you.